Muito obrigado. Muchas gracias. Disculpen que no hable en portugués, me encantaría, pero aún no domino la lengua. Gracias a la familia de O que de verdad importa, porque me habéis permitido estar por primera vez en Oporto, que es una ciudad maravillosa y a la que volveré. Muchísimas gracias. Estos días me preguntan mucho qué es para mí lo que de verdad importa. Y para mí lo que de verdad importa es ser útil a los demás, entregarnos a los demás, que la vida de todos y cada uno de nosotros sea diferente, marque la diferencia y haga que la vida de otros sea mucho mejor. Yo para descubrir esto tuve que vivir una serie de experiencias en mi vida. Unas experiencias que empezaron hace 11 años. Yo era un periodista normal, un chico normal. Según mi padre nunca he sido normal, pero bueno, eso es discutible. Y trabajaba en una, en una revista económica y los fines de semana trabajaba en, en un restaurante, bar como Relaciones Públicas. A mí la India, personalmente, yo no me sentía atraído por la India en absoluto. Eh, incluso cuando tenía 15 años, mis padres me enviaron a estudiar a Inglaterra, a estudiar inglés, y a vivir con una familia. Y yo me acuerdo que pedí a la organización de aquel viaje que me cambiara de familia porque eran indios. O sea que yo creo que si hay Dios o, o hay alguien que maneja el mundo, maneja el destino, dijo, pues te vas a arrepentir. Viajé a la India, tenía unas vacaciones, esto ya años después, con 26 años, tenía unas vacaciones y eh, entré en una, en una agencia de viajes y dije que quería un viaje que estuviera bien de precio. Me convencieron de que fuera a la India. Y cogí el viaje. Mi llegada a la India fue impactante. Yo, como os digo, no sentía ninguna atracción. Iba a hacer turismo durante un mes, pero poco más. Y el primer día de viaje, cuando llegué al aeropuerto, ya tuve ganas de volver a Barcelona, de regresar a España y de no estar ni un día más en aquel país. Yo me acuerdo la primera noche... Salí del hotel un momento a pasear y me acuerdo perfectamente de la imagen de ver unos niños desnudos, sin ropa, comiendo en, en la calle pues algo que no sé si era un perro muerto, un gato muerto. Aquella imagen me dejó uff, inquieto, me dejó preocupado. Regresé al hotel, estuve toda la noche llorando, no por nada, porque... Había visto cosas peores en películas y en el cine, pero la sensación era de que aquello era una broma, ¿no? De que hasta ese momento a mí me habían hablado de un primer mundo y de un tercer mundo. Y yo, en un solo día de viaje, me di cuenta de que eso era mentira, de que el mundo es uno solo. No hay primer mundo, no hay tercer mundo, solo hay uno. Y todos y cada uno de los ciudadanos que yo veía en, en Delhi, que fue mi primer viaje a la India, eran compañeros de planeta, tan compañeros de planeta como mi vecino de Barcelona, como mi padre, como mis amigos, eran exactamente lo mismo. Pero bueno, ya había pagado el viaje, continué y no puedo decir que la India me gustó, para nada, porque hay muchas Indias, hay la India algunos de vosotros sé que habéis estado, hay la India de los palacios maravillosos, hay la India de unos paisajes espléndidos, hay la India del folclore, del color, de la comida, pero hay la India de la pobreza, y aquella India a mí no me podía enamorar de ninguna manera, de ninguna manera. La India es un país con más de 1.100 millones de habitantes, donde el 60% de la población vive en la extrema pobreza, privados de sus derechos humanos más elementales. Regresé a Barcelona, pero al cabo de unos meses, muy bien sin saber por qué, como tantas y tantas cosas importantes en la vida, tenía la necesidad de regresar. Tenía, sentía que tenía, y no sabía por qué, que volver a la India. Regresé a la India al cabo de unos meses, esta vez llegando a Bombay. Si la India me había parecido, y es un país con enormes diferencias, con muchísima pobreza, Bombay es, sin lugar a dudas, el máximo exponente de esa pobreza. Una ciudad de 20 millones de habitantes, donde más del 60% de la población vive en la extrema pobreza, en los slums, en unas zonas de, de chabolas, de favelas, supongo que se llaman en portugués, sin ningún derecho aquello me impactó. Y la verdad que no estaba dispuesto a irme de aquella ciudad sin saber un poco más. Hay una expresión española, no sé si existe también en Portugal, que dicen la curiosidad mató al gato. Yo creo que la curiosidad mató al gato, pero salvo al hombre, ¿no? ¿Qué sería de los grandes inventos de la humanidad, de las grandes medicinas? Si su inventor no hubiera sido un poco curioso, hubiera querido saber qué pasaba mezclando dos componentes, pues probablemente muchos aquí no estaríamos hoy vivos. ¿no? Aquella curiosidad fue la que me hizo que uno de los trayectos que hacía para desde el hotel a visitar un, un museo en Bombay le dijese, pasando cerca de, unos, de una zona de favelas, que parase, que quería bajar y quería conocer y quería saber cómo vivía aquella gente. El taxista, no sé qué me dijo, porque yo entonces no, ni, ni hablaba ni entendía hindi, pero seguramente me dijo que aquello era muy peligroso, que, que cómo me atrevía a, a ir por allí. ¿no? Yo, como no entendía nada, pues bajé. El destino, o no, hizo que me topara con una niña que tendría unos siete, ocho años, que hablaba muy bien inglés, cosa que me sorprendió, luego supe... Que hablan también inglés porque las propias mafias les enseñan para que puedan hablar con turistas o con posibles clientes, más tarde lo entenderéis. Y aquella niña me enseñó su, su casa. ¿no? Su casa era, pues bueno, como diez veces o nueve veces este púlpito, muy pequeña. Allí vivían nueve personas que, lógicamente, no cabían todas. En, en aquella favela, imaginaros en las épocas de monzones, en las épocas de lluvias, cuántas personas mueren cada año en Bombay. Y esto nunca, nunca sale en televisión, nunca sale en los periódicos. Pero os aseguro que cada verano, cada julio, cada agosto, mueren miles de ciudadanos en, en Bombay a causa de los monzones, de las inundaciones. Hay varias imágenes de esas en la vida que no se te olvidan jamás. Yo intento olvidarlas muchas veces. Intento quedarme y lo consigo generalmente con lo bueno. Pero hay una imagen de aquel día, de aquel momento, que no se me olvidará jamás. ¿no? Aquí muchas veces, cuando tenemos pues, una, una uña, por ejemplo, que crece mal o se infecta pues rápidamente con una pomada, una crema, se nos cura. ¿no? La madre de aquella niña, de las favelas, Tenía seguramente una uña que se había infectado en el pie y que se le había extendido la infección por toda la pierna. Yo es la primera vez que vi, y, y la única, afortunadamente en mi vida, insectos vivos en una herida. Le pregunté a aquella niña si iba a la escuela, si iba al colegio, una pregunta un poco estúpida por mi parte, porque. Un menor de edad en las favelas de Bombay tiene tres opciones de futuro. La primera, que es la más suave, es eh, recoger basura junto a sus familias para después revenderla a empresas de reciclaje. La segunda opción es la prostitución con edades de 3, 4 y 5 años. Lo he dicho bien, con edades de 3, 4 y 5 años. Niñas que son en muchos casos vendidas por sus propias familias o secuestradas por mafias y que son llevadas a trabajar a la zona de Camatipura, también llamado distrito de las luces rojas, donde el, el, la persona que acude a los sitios donde están retenidas y donde son forzadas a la prostitución. Son personas con un nivel cultural y económico muy bajo, muy bajo, muy bajo, lo cual quiere decir que muchas veces, en vez de un médico, acuden a un curandero. Curandero que en muchos casos les dice a una persona, por ejemplo, que, que es seropositiva, que tiene el SIDA, que dejará de tenerlo si viola a una niña con menos de cinco años. Después de una práctica así, imaginaros lo que tenemos, es otra niña portadora del virus que en sus últimos días de vida, y esto os aseguro que es verdad, que no lo estoy exagerando ni dramatizando, en los últimos días de vida seguirá siendo forzada a la prostitución incluso estando inconsciente. Según una entidad que se llama ECPATIR Internacional, que en mi opinión es de las más fiables contra la explotación infantil, cada año, cada año, del Nepal, por ejemplo, más de 10.000 niñas son vendidas por sus familias, por sus propios padres, para ser llevadas a Bombay a trabajar en la, en la prostitución. Si a esas 10.000 niñas le sumamos otras niñas de Pakistán, de Bangladesh, de otras zonas rurales de la India, imaginaros la de miles y miles y miles y miles de menores que hay en este mismo momento forzadas a la prostitución en, en Bombay. Y la tercera opción de futuro para un niño allí o para una niña es depender de unas mafias, unas mafias que muchos de vosotros habréis visto Slam Dog Millionaire, la película, seguro que sí, que en muchos casos les amputan las extremidades para que den más pena a la hora de mendigar o les queman la cara con ácido. Para que puedan ser explotados en puertas de hoteles de cinco estrellas o semáforos de la, de la ciudad. Volví al hotel horrorizado. Estuve toda la noche sin dormir. Me quedaban pocos días de viaje, pero seguía pensando que la curiosidad tenía que aportarme más. Y aquella curiosidad fue también la que hizo que le pidiera un taxi. Que me llevara a Camatipura, al distrito de las Luces Rojas. Eh, ningún taxi me quería llevar, tuve que coger tres, al final me llevó el tercero. Y recuerdo una zona de, de pasillos, una zona de favelas. Se llama distrito de las Luces Rojas porque las bombillas, las luces, son de color rojo, pero no tiene ninguna diferencia con una zona de favelas normal. Me acuerdo que entré en una de aquellas favelas, no sé por qué, hay cosas en la vida que ahora pienso que era absurdo, no sé por qué tenía que entrar, pero bueno, entré para ver lo que había dentro y me acuerdo de otra de esas imágenes que no se me ha borrado jamás, que es la de un niño con unos dos o tres años aproximadamente con un preservativo utilizado en la, en la boca. Regresé al hotel, volví a estar toda la noche sin dormir. Y pensando, pensando, pensando qué podía hacer antes de irme de aquella ciudad para poder cambiar algo, para poder impedir que aquellos compañeros de planeta estuvieran en la situación en la que estaba, porque realmente no me sacaba de la cabeza aquellas imágenes que había podido ver en, en Bombay. Amen. Mm -hmm. quedaban muy pocas horas de, via de, de viaje, de estar en Bombay, y decidí que me negaba a mí mismo a irme de aquella ciudad sin conocer a alguien, a alguien de Bombay, que estuviera haciendo algo para que aquella situación cambiara. Entonces entré en un cibercafé, entré en un ordenador y conocí una pequeña federación de organizaciones locales que me habló de un orfanato. Al cabo de poco me venían a buscar y me llevaban a ver este orfanato. Un centro con 40 niños que estaba en una situación financiera muy difícil. 40 niños que, imaginaros, con lo que os he contado antes, de las opciones de futuro de un menor en la India, imaginaros qué pasados llevaban atrás. ¿no? Me acuerdo de una de las niñas que venía de un pasado, su abuelo la violaba, su padre la violaba, sus hermanos la violaba y la madre no hizo otra cosa que para no ser testigo de aquello decidió abandonar a la hija en una estación de tren. Y todos aquellos 40 niños, 40, yo digo que son 40 ángeles, ¿no?, con los que tuve la suerte de, de coincidir, de que mi destino coincidiera con ellos, tenían un, un pasado así de duro, ¿no? Regresé, me enseñaron, me hablaron del orfanato. Regresé a Barcelona y en el vuelo de, de ida a Barcelona tuve muy claro, muy claro, que todos y cada uno de nosotros somos responsables del mundo. Y que si el destino me había puesto en aquella situación era por algo y que tenía que hacer algo. Y lo que hice después fue lo que muchos de vosotros sabéis, ¿no? Regresé a Barcelona, vendí mi piso. Uh, dejé mi trabajo de periodista y regresé a Bombay para impedir que el, que el orfanato cerrara. Los, los primeros tiempos en el, en el orfanato fueron muy difíciles, la verdad, no lo voy a disfrazar. Imaginaros un joven que tenía de todo en Barcelona, que era de buena familia, no me faltaba de nada, sin lujos, pero no me faltaba nada, había estudiado una carrera universitaria, tenía mis amigos, tenía mi moto, tenía absolutamente todo. De repente, verme viviendo en una zona de, de favelas, sin luz eléctrica, sin agua potable, con unas goteras cuando llovía. Que había toda el, toda el agua cayendo en la favela. Me acuerdo una noche de estar durmiendo y que el peso el, el, el peso de las ratas muertas que habían encima hizo que cayera todo el techo de, de la favela. Creedme, las, las ratas son más monas y más bonitas vivas que muertas, os lo aseguro. Fueron unos tiempos muy difíciles. Yo creo que en dos o tres años tuve. Dos dengues, tuve malaria, tuve sarna, tuve. Soy coleccionista de enfermedades prácticamente. Y el no tener absolutamente nada, que no es bonito, creedme, porque la gente dice, uy, los pobres qué felices son. No, una cosa es que sonrían, que tengan un sentido de la dignidad muchas veces mucho más elevado que personas que tienen más dinero. Pero eso no quiere decir que sean felices. Ninguna madre es feliz viendo que no puede alimentar a su propio hijo. Créedme, no son felices a pesar de que sonrían. El, el no tener absolutamente nada en aquellos primeros tiempos, el ver que a las seis de la tarde, a las siete, se iba la luz y ya está, y verme allí solo, absolutamente solo, en un entorno donde no entendía nada donde no era bien recibido, porque yo había ido allí, porque me había dado la gana, porque yo había querido, ¿no? no porque nadie me lo hubiera pedido, pues hizo que me cogiera con mucha fuerza a valores que tenía olvidados. Por ejemplo, uno, que puede parecer un poco sentimental, un poco cursi, como decimos en, en España, es observar la naturaleza. Os puede parecer una tontería, pero en aquellos años, por primera vez, me emocioné viendo un árbol moviéndose con el viento o viendo las estrellas ¿no? Cuántas veces me acordaba de mi madre que antes de ir a dormir muchas veces cuando era niño me decía quédate un rato mirando las estrellas ¿no? Y yo decía venga mamá qué tonterías y cuántas veces me acordé de ella en, en esos días cuántas cuántas veces ¿no? Um, el agradecimiento el ser agradecido, ¿no? Qué pocas veces decimos gracias, muy pocas veces. Nos da incluso vergüenza, ¿no? Un compañero de trabajo, un compañero de clase, un compañero de universidad. Si nosotros damos las gracias, estamos realmente siendo lo que somos, compañeros humanos que damos las gracias a otro ser humano porque nos ha hecho, nos ha hecho algún bien. Yo me acuerdo los primeros días, eran unas pequeñas casitas con un pequeño garaje que habilitamos como escuela al principio, como pequeña escuela para aquellos 40 niños, y no me dejaban entrar. Cerraban la puerta y me dijeran, no entres, no entres. Y estaban escribiendo algo en la pizarra. ¿no? Ellos me habían preguntado unos días antes qué significaba mi nombre, Jauma. Y Jauma significa Dios recompensará. Pues cuando entré en el garaje, ellos habían escrito en la pizarra... Yauma igual a Dios recompensará y a nosotros Dios nos ha recompensado con Yauma. ¿no? Y, de... y, y detalles así, de verdad, son los que hicieron mucho más fácil mi día a día. ¿no? En uno de estos dengues que tuve, yo estaba semi inconsciente. Imaginaros vivir un dengue en una favela, fue. Casi que, aunque fui yo mismo, ahora mismo no lo pasaría ni loco, casi. Y yo escuchaba unas voces cada mañana, unas voces extrañas que como estaba un poco delirando no sabía muy bien qué eran. ¿no? Pues eran ellos que venían cada mañana a la puerta de donde vivía para que lo primero que escuchara por la mañana fueran sus voces cantar. ¿no? Y a veces detalles así que podemos hacer a las personas que nos rodean un gracias, una mirada, una sonrisa. Pueden dar la vida a una persona, ¿no? La sonrisa, qué importante que sonreír. Hacer la prueba. Y una cosa, cuando los primeros viajes que hacía a España o a Europa, cuando vivía en la India, yo entraba en un ascensor, ¿se dice ascensor en Portugal? Un... Entendéis, ¿no? Y a la gente con la que estaba, que no conocía de nada, le sonreía. Mirar la reacción de la gente. La gente era... Si había una mujer al lado, si había alguien mirando, pensando que estaba loco. Y uno se pregunta: ¿en qué sociedad estamos donde ir sonriendo es símbolo de estar loco y ir serio y con cara de mal humor es símbolo de ser normal? Fuerte, ¿eh? Y otra reflexión de esos días que yo hacía mucho, ¿no? Observando la naturaleza, como os decía, observando lo alrededor, es que esto de que el mundo es horroroso. Y Dios qué mundo, Dios cómo permite esto, ¿no? La gente incluso dice, Dios cómo permite esto. Es que Dios nos dio un mundo maravilloso. Somos nosotros que lo hemos estropeado. Esto está clarísimo. Y como lo hemos estropeado nosotros, somos nosotros que también podemos salvarlo. Está clarísimo, está clarísimo. Y luego también muy importante de esos días fue, que antes Pablo lo ha dicho en su, en su conferencia, el sentido del humor, el humor, ¿no? Qué importante es y cuántas veces el humor nos salva de muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo, cuando ya llevaba unos dos, unos dos meses más o menos viviendo allí, me invitaron a, a una cena yo muy pocas veces iba salía de, de esa zona fui a una cena en un hotel que era un cónsul que daba la cena yo me acuerdo que no me había duchado desde hacía un mes sucio pensaba yo ¿qué hago aquí y entonces el, el organizador eh, empezó a preguntar y quiénes son sus jefes no todo el mundo entonces pues uno decía mi jefe es el embajador de no sé dónde mi jefe es el y yo dije, mis jefes son 40 niños de un orfanato de Bombay. Y él lo primero que me dijo, pues entonces le deben pagar una miseria. Total, que estuve toda la cena serio, muy serio, muy serio. Y al final de la cena me dijo, oiga, ¿qué pasa que ha estado usted tan serio todo el rato? Le dije, bueno, señor, es una, es una regla de tres: si usted, mis jefes a mí me pagan con sonrisas. Si usted cree que una sonrisa es una miseria, no le voy a ofrecer miserias en su cena. Y. Pues al día siguiente nos envió un cheque que nos permitió pagar la ropa de los niños durante todo un año. Y la verdad que todos aquellos primeros días y los primeros proyectos que empezamos a hacer con ayudas que nos, que nos iban viniendo de España, que me iban viniendo de España, pues cada día eran un reto, pero a la vez eran también un, un aprendizaje. <coughs> We'll be lucky if we ever see the sun. Got nowhere to go, we could be here for a while. But the future is forgiven so we smile. We're trying so hard to get it all right. But only feel lonely at the end of the night. Well, I wanna be somewhere away from this place somewhere just a little closer to grace a smile Qué joven estaba, madre mía. Como os he comentado antes, en Bombay es una de las ciudades con más mafias organizadas en el mundo. Y lógicamente, aquellos 40 niños, como habéis visto, empezaron a ser cada vez más. Familias de aquella zona nos pedían que sus hijos, aunque tuvieran padres, aunque vivieran con sus padres, fueran durante el día al centro académico. A, la escuela, a las escuelas que empezábamos a, a gestionar nosotros. ¿no? Un día me vino a buscar la policía, yo estaba sorprendido y me dijeron que eh, habían descubierto varias casas donde operaban, donde trabajaban mafias de Bombay y personas que habían, eh, mafias que habían conseguido matar a, a varias personas y trabajadores sociales en los últimos años, y me dijeron que yo era una de las primeras personas en la lista a las que querían eliminar, contra las que querían atentar. Yo en aquel momento pensé que era una broma, pensé que era incluso una, algo para asustarme, para darme miedo, y no me lo quise creer. No me lo quise creer hasta que dos días después incendiaban mi casa, tres días después incendiaban la oficina en la que trabajaba y unos días después fallaban unos explosivos debajo del, del coche que utilizábamos para ir a comprar la comida para los niños. Aquello me obligó a ir, y aquí además uh, lo saben, porque incluso en España, Tenía que ir, cuando venía, tenía que ir las 24 horas de mi vida, del día, las 24 horas, con un escolta, con alguien para protegerme, se supone, aunque yo pensaba si atentan contra un papa que tiene más seguridad que nadie, cómo no van a conseguir si se lo proponen. No? Y tenía que ir escoltado cada momento, porque en cualquier momento me podía ir, me podían eliminar. Aquella experiencia, el vivir tan cercano a la muerte, saber que en cualquier momento podía entrar a alguien en un restaurante y pegarme un tiro, podían... Me hizo, contrariamente a lo que pueda parecer, reconciliarme aún más con la vida. ¿no? Muchísimo. Me hizo comprender que, lógicamente, estaba preocupado y tenía un poco de miedo, porque es humano tener miedo. Pero no más allá, no un miedo más grande que me, obstaculiza, me obstaculizara de seguir trabajando, de seguir haciendo aquello que estaba haciendo. Estaba preocupado por mi familia, por los míos, por, incluso preocupado por la organización. Esto me sirvió también para aprender que nadie tiene que ser imprescindible en una organización. ¿no? Y ahí empecé a delegar y a crear un equipo un poco más grande. Pero si me hubiera muerto en aquel momento, mi vida habría valido la pena, porque una sola persona en el mundo ya era más feliz gracias a mí. Y esto, y os invito a que lo hagáis, es algo que yo hago cada día, desde entonces, cada día de mi vida, que es irme a dormir y pensar, ¿quién ha sido feliz hoy, más feliz gracias a mí? Y cada día cuando me levanto digo, hoy gracias a mí una persona más va a ser feliz en este mundo. Y creo que esta es realmente la misión que tenemos. ¿no? Eh, en estos 11 años que ya lleva la organización, gracias al, al haber querido en un momento que 40 compañeros de, de planeta fueran más felices gracias a mí, pues hemos conseguido, a través de proyectos de educación, de salud y de desarrollo socioeconómico, que aquellos 40 niños de Bombay se conviertan en una organización que da trabajo a más de 103 personas y que da posibilidades de un futuro digno a más de 8.000 personas de los slums de Bombay. To cut these corners, try to take the easy way. I, I kept on falling short of something. I could've gave up then, but then again, I could not have i have, 'cause I've traveled all this way for something. I take it in, but don't look down. Cause I'm on top of the world. Hey. si una sola persona normal que soy yo con un simple hecho pudo conseguir ha podido conseguir que más de ocho personas tengan un futuro mejor imaginaros lo que podéis conseguir todos y cada uno de vosotros recordad que lo que de verdad importa al menos para mí y esto es lo único que, que os vengo a contar, os he venido a contar hoy aquí es entregarse a los demás regalarse a los demás, porque entonces es cuando tenemos un sentido como seres humanos. Un violín es nada, es un trozo de madera con unas cuerdas. Cuando tiene un valor y un sentido es cuando regala música a una audiencia. Y este es, esta es la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Y para acabar, una cosa que puede sonar un poco sentimental, pero que muchas veces... Eh, esquecemos, como decís, e lo quero dicir en Portugal, en portugués, porque o mundo é como un jardín. Se queremos viver en un belo jardín, temos que ser e todos os días os que plantamos as flores. Moito obrigado. Aplausos. Avisei, eu avisei que ia ser um dia incrível. Chama ao palco, a Leonor, para mais a nossa ronda de perguntas. Não se esqueçam de entregar as vossas perguntas aos voluntários para começarmos agora. Vou sentar aqui. Sim, aí. Eu estou sem palavras, portanto, espero que a Leonor tenha. Eu também vou ter alguma dificuldade em falar, tu a tremer, mas isto vai passar. Antes de mais obrigada pelo teu testemunho, de facto. Acho que vou, eu tenho curiosidade ainda bem perguntar uh, aquele momento, um momento no meio de tantos momentos, de tantos momentos difíceis, o pior, o pior de todos, que, que, não crees que vai para casa? Bueno, como Yo tengo la suerte, y esto es, no tengo ningún mérito porque yo creo que nací con eso, ¿eh? que es la habilidad de recordar más lo bueno que lo malo. Muchas veces, incluso en, en Sonrisas de Bombay, dicen: ¿Te acuerdas cuando pasó esto? Y, ah, pues no me acordaba, ¿no? Realmente. Pero, como os podéis imaginar, es duro, ¿no? Es un proyecto, pues, por ejemplo, habéis visto que tenemos un proyecto relacionado con niños con cáncer. Uh, familias que, además de vivir todas las tragedias que ya viven por el hecho de vivir en las favelas, una más. ¿no? Y es un proyecto pues que a veces se gana y otras, aunque tengas pongas todo de tu parte en el tratamiento, en todo, se pierde. ¿no? Y lo último más triste que, que recuerdo pues es la muerte de, de Big Nesh, que es uno de los beneficiarios de este, de este proyecto y lo pasamos todos bastante mal. Es posible tener esta vida increíble y ainda tener familia. Mira, hay una frase de Gandhi que dice: si el amor nos lleva a no amar a otros, es que no es amor. Y yo creo que es así. Yo creo que es. Uh, actualmente no tengo mi propia familia con hijos, pero pero quiero crearla, quiero formarla, la verdad. Yo creo que una cosa no es incompatible con la otra, ¿no? Y uno puede amar mucho una causa, puede tener pasión por su trabajo y por lo que hace, pero esto no es incompatible. Es como si todo el mundo que se casa, de repente, ya nos deja de amar a su padre o a su madre porque tiene que amar a su esposa o a su esposo, ¿no? Hay amor para todos. Hay amor para todos. Que conselho, que conselho dás a estes jovens que têm ensino e escola como garantida e muitas vezes não a sabem aproveitar? Primeiro, recordar algo que, aunque seguro que os lo han dicho muchas veces en la vida, es muy importante, que es que realmente es un privilegio poder estudia, estudiar, de verdad, ¿eh? Os aseguro que tenemos otra cosa que también es duro, es tener que decir no a niños que desean desde hace años poder ir a la escuela y, lógicamente, no tenemos suficientes ayudas, o sea, que bienvenidas todas las ayudas, para poder uh, atender, tener más dinero, para poder pues, atender educativamente a más niños, ¿no? Es un privilegio, es un privilegio poder poder estudiar. qué más le cuesta enfrentar cada vez que regresa a Barcelona? De cada vez que regresas a Barcelona, ¿qué es lo que más te gusta? Me cuesta? Sí. Pues la falta de sonrisas. Como he dicho antes, de verdad. el ascensor. Sin reír siempre, siempre, siempre. Los, joven, los jóvenes nos dicen, nosotros somos muy jóvenes, ¿cómo podemos nosotros hacer la diferencia? Estoy seguro que sin salir de vuestra casa podéis marcar la diferencia con vuestros padres y vuestros hermanos. No tenéis que iros a la India, no tenéis ni que salir de casa. En vuestras propias casas podéis marcar la diferencia. Estuve contigo en Lisboa, no campo pequeño, no ano pasado. do año pasado para acá, ¿qué mudou lo que hemos dado. Uy, mucho, sí, sí. Pues son tres años que yo creía que era más reciente y hemos ampliado los proyectos muchísimo y ahora estamos estudiando, no estudiando, no, estamos ya trabajando para crear una empresa social que venda un producto que aún no puedo decir qué producto es porque lo estamos haciendo todo muy bien. Uh, para que, que hagan las propias comunidades y que pueda ser un producto que se pueda vender normalmente, ¿no? A veces hay un peligro en las, en las organizaciones y las fundaciones que, sin quererlo, el sobreproteger tanto al beneficiario a veces le puede excluir de la sociedad y lo bueno es integrarlo totalmente, ¿no? Totalmente, y este es el éxito, y esto es lo que estamos ahora intentando, no, poder crear una pequeña empresa social para hacer un producto y que pueda hacer que la organización algún día y las comunidades sean totalmente autosostenibles. Cuánta pregunta, Tantas eh? sí, preguntas. Sí. Luego me las. Creo. ¿Tería sido muy arriesgado una joven europea intentar hacer lo mismo que tú en la India? ¿Una mujer? Sí. Una joven. Sí. Si es más arriesgado sí. para una mujer. Hombre, un poco más que para un hombre, desde luego, sobre todo en un país como, como la India. Pero no imposible, totalmente posible, claro que sí. Lo mismo que puede hacer un hombre, puede hacer una mujer. Está claro. Y, y la mayoría de veces mucho mejor. Me... ¿Qué te da miedo hoy? Me da miedo muchas cosas. Como he dicho antes, el... el... El miedo es, es, es humano, ¿no? Y me da miedo pues, la, la salud de las personas a las que quiero, me da miedo... No me da miedo morir, el haber estado tal tan cercano a la muerte no me da miedo, me da miedo pues, el futuro de la organización, me da miedo el futuro del mundo, ¿no? Pero mi miedo más grande es tener tanto miedo que no me impida avanzar. Mi miedo es tener miedo. ¿No te cuesta dejar a las niñas en la India cuando vienes? Bueno, afortunadamente hay un equipo muy grande y muy bueno en el que se ha delegado, con lo cual no puede hacer totalmente la vida normal y no ser imprescindible. ¿no? Esto es una cosa que también he aprendido, es muy importante. ¿Cómo se llama el orfanato? El orfanato se llama Caruna, pero el tercer año o cuarto año, que lo habréis visto en el vídeo, se construyó una escuela al lado que, con las matrículas de la, de la educación, permite que el orfanato sea totalmente autosostenible. O sea que ahora el orfanato hace años que va totalmente solo no se necesita ni una ayuda para ese centro. Entonces, todas las ayudas pues las dedicamos a las guarderías, a los proyectos de becas universitarias y proyectos de, de salud. ¿A los niños aún los ves? Sí. Sí. Sí, sí, es más, mira... Este último año fue el décimo aniversario de Sonrisas de Bombay. Y lo celebramos en, en Barcelona, en junio, con un espectáculo y también para recaudar eh, fondos. ¿no? Y hay un niño, Vijay, que estaba en el orfanato. Y yo siempre, yo, yo en España, siempre que sin programas de televisión, que sin conferencias, que a mí ya me tienen muy visto. Entonces pensé, el mejor embajador para el décimo aniversario es uno de esos 40 niños. ¿no? Pues Vijay vino a Barcelona, ahora es el segundo chef de uno de los mejores hoteles de Bombay y vino y fue él el que dio conferencias por toda España durante un mes y dijo algo muy bonito, muy bonito. Dijo, antes de, de conocer Sonrisas de Bombay y de conocer a jauma mi vida estaba siempre en el oeste, que es por donde el sol se pone. Desde que conozco Sonrisas de Bombay, cada día de mi vida está en el este, que es por donde sale el sol. Es ¿Tu relación con el dinero mudó? ¿Con el ¿Con el dinero? Sí. El dinero es, hay un límite donde creo que es necesario, nos guste o no, para poder comer y para poder vivir y para poder... Sí. Pero ya está, yo creo que el límite para saber dónde el dinero puede estropear a una persona... Nunca he tenido la, la experiencia de tener tanto dinero como para pensar esto, lógicamente, pero es que seas capaz de, de, de tener todo cubierto, ¿no? de, tener, de poder elegir, poder elegir que tus hijos tengan una educación o otra, poder elegir tener un tratamiento de salud o otro. Y creo que esto es lo, es lo básico ¿no? del dinero, que el dinero no es importante, desde luego, desde luego fíjate que si alguien muchas veces cuando le dicen a la gente imagínate que te quedan tres meses de vida no qué harías la mayoría de gente te dice le diría más te quiero a todas las personas de mi familia o probaría esta experiencia que nunca he probado o escribiría cartas a tal persona o la otra pero nadie te dice me compraría un coche, me compraría una casa. señal que lo verdaderamente importante, lo que de verdad importa, no tiene tanto valor económico. muchas gracias. Vamos.